jefes. Gigi, ¿llegamos? Mi hermano me escribió y me dijo que lo traería al puerto. ¿Lo traerá aquí? ¿Y la casa del señor Osman? No quiere que nos topemos con Aysan. Llegarán pronto, baja. Tahir, cuando mi hijo llegue, nos iremos. ¿Pero a dónde piensas ir? Ya veré, Tahir. Cuando Mustafa traiga a Yeyit, tomaremos un autobús. Tengo dinero gracias a ti. No te preocupes. Temes que Vedad me mate, tal como ocurrió con tu guardia, ¿verdad? No es solo por eso. No temas, Nefes, no va a matarme. Ese psicópata no podrá matarme como hizo con tu amante. Él era mi hermano. ¿Qué? No era mi amante. Era mi hermano. ¿Tu hermano, dices? ¿No era tu amante? Pero dijiste que era tu amante. ¡Basta! No me provoques, mujer. Respóndeme. ¿Ah? El cabeza de piedra se había ido. Ahora está de vuelta. Bienvenido. ¿Por qué fue que me mentiste, Nefes? ¿Por qué me dijiste que era tu amante? No lo dije. Aysan te dijo que el guardia era mi amante. Te lo pregunté, ¿cierto? Y eso fue lo que me dijiste. No lo negaste. Dime por qué. Si te lo decía, no me hubieras dejado ir. Y Vedad te habría buscado para matarte. No me digas. Acepté que era mi amante para salvarte. Y lo logré. No es un buen argumento. ¿Qué hay de mí? ¿Qué he hecho por ti? ¿No te seguí a toda costa, incluso pensando que estabas muerta? Dime, ¿te abandoné con ese psicópata? No. No lo hiciste. Por eso te confesé que era mi hermano. Mentí para que no te lastimara. Y aún así no te rendiste. Yo solo quería protegerte. No quiero que lo hagas, no quiero. Si crees que te cuido solo porque me gustas, es un error, estás muy equivocada. No creo que lo hayas hecho porque te guste. ¿En serio? Ya basta, Nefes. No sabes cuánto detesto que una mujer me mienta mirándome a la cara. Siempre he odiado las mentiras. ¿De qué hablas? De acuerdo, no me creas, pero ese es tu problema. Sé muy bien que estás mintiendo, admítelo. ¿Estás segura de que te cuido solo porque me gustas? Nunca lo pensé. Soy un hombre que ha vivido. Sé muy bien que lo pensaste. Está bien, lo admito. Perdóname. ¿Qué quieres, que me quite la vida? Nefes, no digas estupideces. Pero escúchame bien y métete esto en la cabeza. Siempre ayudo a quien necesita protección. No lo hago porque espero obtener una recompensa a cambio. No decepciono a quien confía en mí. Yo soy un hombre de palabra. ¿Hablé claro? Sí, entendí. Cuando Gigi llegue, puedes irte si así tú lo quieres. Y ya no tendrás que verme la cara. Cada cual tomará su camino.